Bueno, mi nombre es Virginia Costa, yo soy pasista de la comparsa Arandú Beleza, reina del carnaval actual, y nosotros presentamos este año Arandú Amazonia, que es la defensa, la lucha de los aborígenes del Amazonas del Brasil contra la industrialización, contra la tala de los árboles indiscriminada, y realmente siempre llevando la bandera de la ecología. Y por supuesto en el inicio presentando lo que es el Amazonas, en el medio mostrando la destrucción, y sobre el final un mensaje esperanzador, que la salvación está en cada uno de nosotros y que aún hay forma de salvarlo, y que el Amazonas es solo un ejemplo de lo que tenemos día a día, todos los días en diferentes lugares. Por supuesto, aquí en Corrientes no está ajeno de eso. Vos no te quedes afuera, con Arandú Beleza nos vamos a aventurar. Es hora de tomar conciencia, o la consecuencia puede ser fatal. Una vez más la ambición que enferma, el hombre vuelve a devastar. Por el oro, el caos y la madera, el capitalismo quiere dominar. No solo los indios pierden algo tan preciado. ¿Y este año a qué representas? ¿Qué representa tu traje? Yo represento el espíritu aborigen, que sería la lucha de aquellos que incluso ya no están, de aquellos que han fallecido, de aquellos que fueron destruidos por la industrialización. Entonces es como el espíritu de los que hoy están luchando, es aquellos que acompañan desde un poquito más atrás en la historia. Y va en conjunto con el carro de inicio, que es el águila de Arandú Beleza, y ahí es como que nos vamos un poquito del tema del año y nos ponemos un poco más en el signo de la comparsa, porque bueno, el águila es nuestra representación, la canción, nuestro samba enredo, dice en una estrofa, el águila va a volar, Arandú está despegando, y de alguna manera es un honor para mí ser parte del símbolo de la comparsa, y por eso me toca ir en el carro de inicio. Bueno, muchas gracias y arriba Arandú. Arriba Arandú, por supuesto, tiene mucha ye y es parte de esta capital nacional del carnaval con mucho orgullo.